Espere, espere. Este es el video que RCN, Caracol, Semana y la oposición no quieren que ustedes vean. Véanlo hasta el final, comenten y compártanlo. Los dejo con el videito. Hemos logrado sacar de la pobreza a más de 1.600.000 colombianos. 1.120.000 de la pobreza extrema. En la pandemia, Colombia lamentablemente alcanzó una pobreza monetaria del 40% de su población por una mala política del entonces y hoy estamos en 33%. Esto ha sido en gran medida gracias a que este gobierno ha subido el salario mínimo, los ingresos de la gente más pobre y bajado el ritmo de crecimiento de los precios de la canasta familiar. Dos. Hoy más de 500.000 adultos mayores de más de 80 años se benefician del aumento del bono pensional de 80.000 a 225.000 pesos mensuales. A la entrada en vigencia de la reforma pensional el año entrante, serán más de 3 millones de viejos y viejas que lo recibirán y tendrán una vejez digna. Esta es la mayor revolución social hecha por lo menos en los últimos 70 años en la historia de Colombia. Todas las mujeres de Colombia, al llegar a su edad de pensión y por levantar su hogar, así no hayan trabajado fuera de él, recibirán un bono pensional. Tres, en términos de empleo, hemos creado, desde que me posesioné, más de 1.032.000 empleos. Ustedes me dieron uno de ellos. Además, desde que incrementamos por primera vez el salario mínimo en 2023, descontado el costo de la vida, hemos aumentado el salario real en un 12% para todos los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Cuatro, recibimos el gobierno con una inflación de alimentos que llegó a cerca del 16% anual. Hoy, ese nivel ha bajado a menos del 4%, 3.7 exactamente. 5. El turismo aumentó 26.6 en 2023, superando los 5,8 millones de visitantes no residentes en Colombia. Este año, en el primer semestre, ya va otro aumento del 8,5%. Es decir, que hemos logrado que muchos millones de turistas extranjeros, más que antes, puedan venir a Colombia y dejar sus dólares para la riqueza nacional. También ha aumentado en más del doble los visitantes de cruceros internacionales, una cifra que es superior a todos los años anteriores, sumados desde el 2020. Ah, no olviden esto que es muy importante. Gracias por llegar hasta acá, hasta el final. Y no olviden en seguirnos y en compartir. Yo soy El Pueblo al Poder. Y no olviden darle un like.